Bien, gracias por la presencia de los medios. Que estemos hoy acá respaldando la decisión política de nuestras organizaciones para afrontar las cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos por la falta de vivienda, de acceso a la tierra, al agua potable, el trabajo, la explotación laboral, la esclavitud laboral, es que distintas organizaciones nos convocamos a respaldar estas decisiones, pero además en este preciso momento en que estamos brindando esta conferencia, recibimos una muestra de la impunidad que rige en nuestra provincia porque estamos recibiendo las amenazas y están al tanto de esta conferencia los que emiten esa amenaza. Así que hoy el Estado debe marcar su presencia ante esta situación. El Estado es el único responsable de garantizar la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos misioneros, pero además es el responsable de salir a decir algo respecto a esta situación. En estos últimos 10 días no hemos oído una sola palabra por parte de las autoridades provinciales en sus cuentas, en sus redes sociales, y es necesario para la salud de la democracia repudiar la gravedad de estos hechos. Yo creo que el origen de las amenazas hay que buscarla en el contenido de nuestra lucha política. Nosotros, como es sabido, gracias al respaldo de la central, hemos construido sindicatos, sea de desocupados, fundamentalmente de tarefero, con lo cual se disputa la renta yerbatera. Hemos construido sindicatos docentes, hemos apoyado la lucha de productores. Y fundamentalmente en los últimos tiempos, ante la falta de trabajo asalariado, ante el avance brutal que hay del monocultivo de pino y eucalipto sobre las plantaciones de hierba en nuestra zona, que se redujo en un 50%, los compañeros, para poder seguir viviendo, han ido a trabajar la tierra, ¿no? Y digo trabajar la tierra, ¿no? Estamos lejos de la explotación, estamos lejos de la idea de la propiedad privada. Yo creo que esa idea política que se está construyendo desde la central, es lo que molesta, digamos, ¿no? Y estos sectores no están dispuestos a retroceder en ese proceso de explotación, que ya no es solamente la biodiversidad, sino es la propia vida de los compañeros. Utilizan estas prácticas, me parece, como intento de amedrentarnos. Porque lo que nos piden en concreto para que esto desaparezcan las amenazas, ellos te piden concretamente que vos cierres la escuela, que dejes de asesorar a los campesinos y a los tareferos, que saque la gente de donde están cultivando, que arranque todas las plantas de hierba que se plantaron de propiedad colectiva de estos compañeros. Bueno, o sea, nos están pidiendo que volvamos a sufrir hambre. O sea, tienen que entender de que esto no es una decisión de ningún dirigente de la central. Esa política la han construido los trabajadores y son ellos los que tienen que, segura, y a mí no me cabe ninguna duda, que van a defender. ¿Hace cuánto están recibiendo las amenazas y a quién va dirigido La amenaza que recibimos hace ya casi 15 días. Y la amenaza hemos recibido no solo en nuestras casas, sino hemos recibido en sede policial, como ustedes saben, hemos recibido en el propio despacho de la jueza. Y lo que es más denigrante es que al momento en que estaban manipulando nuestros celulares, donde recibíamos la amenaza entraban en ese momento en esos celulares. O sea, yo quiero llamar la atención de esto. O no hay decisión política de saber quiénes son, o los instrumentos y recursos tecnológicos y humanos que tenemos, estamos a la buena de Dios, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si yo tengo todo un departamento para combatir este tipo de delitos y no soy capaz, y que 10 días después siguen llamando del mismo celular, es más, ahora hace 3 minutos que entró la llamada, a mí me parece una gravedad, no es por nuestro caso, debería preocupar hasta la seguridad del propio gobernador esto, porque estamos conducidos por mafia, digamos. Entonces, yo creo que esto tiene que llamar la atención, primero de los políticos, digamos, y en segundo lugar de la ciudadanía, porque yo creo que lo más importante, en primer lugar, es que esto no se ha reducido a un tema de amenaza policial, porque hay que hacer desaparecer las causas de esto.
Y eso significa terminar con la explotación, tanto de los recursos naturales como de las personas. Y discutir seriamente, digamos, lo que está pasando en nuestros pueblos. Nuestras ciudades son ciudades neoliberales absolutamente no aptas para la vida, han destruido todo. Entonces hoy, quienes quedan fuera de esos grandes negociados, hoy empiezan a pedir un lugar donde vivir. Y está claro que el ciudadano no es un hornero. No podemos hacer nuestra casa de barro sobre un árbol, ¿no? Tenemos que ir a discutir nuevas formas de tenencia de la tierra, que nosotros en eso queremos ser absolutamente claros. La propiedad privada nos llevó hasta el infierno. Nosotros no vamos a resolver, como a veces quieren algunos, hacerle creer a la sociedad de que nosotros queremos lo ajeno. No. O sea, acá no, desde la central estamos discutiendo otro contenido de la política. Y ese otro contenido significa también superar las formas actuales, porque esas formas actuales nos llevaron a esta desgracia. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir organizándonos, no nos queda otra. Porque si yo creo que mi seguridad está en manos de estas políticas, estoy equivocado. O sea, y nuestra lucha no es solamente por cambiar estos contenidos, sino por hacerle ver a la sociedad que la seguridad está lejos de ser policial. Y que esta policía y este poder político, a nosotros, perdónenme, hoy no nos garantiza. Este modelo que denuncia acá el compañero, lo compartimos, porque también este modelo que se está, y la política que se está llevando, que se ha profundizado en los últimos 8 meses con el nuevo gobierno nacional, bueno, las consecuencias son que en todas las ciudades y en Posadas también, la migración del campo a la ciudad es enorme, y Posadas está rodeada de asentamientos, y bueno, y eso genera conflictos, y conflictos que nosotros pensamos y queremos ayudar a resolver, y queremos que la gente se organice, porque usted, todo esto es por gente que viene del interior y que no tiene lugar para residir. Y uno residente es el que está detrás del autódromo, que nosotros estamos pidiendo que se abra una mesa de diálogo y negociación y que se reciba a esta gente y que se empiece a discutir para apartar la paja del trigo, ¿no es cierto?, para encontrar un camino y encontrar una solución que dé trabajo y lugar a esta gente que se la merece como cualquier otro. Y no se estigmatice, como hay algunos medios que no son los que están acá, que los tratan de intrusos, etcétera. Y cuando son miles de compatriotas y de misioneros que están sufriendo lo que acá te denuncia el compañero, y por eso ya ha habido unas represiones terribles, y nosotros estamos, no parece que haya que seguir ese camino. Esto existe porque la política ha sido permeable a eso. ¿Me entiendes? Y yo voy a decir una cosa que es dura. O sea, esta sociedad naturalizó que vos podés levantar 24.000 ciudadanos misioneros a las 4 de la mañana, llevarlo al Yerbal y devolverlo a las 6, 7 de la tarde, hambreado, ¿sí?, para que 4 o 5 empresas se queden con la renta yerbatera. Y todos nosotros disfrutemos el mate. Lo mismo hace con 5.000, 6.000 obreros del té, lo mismo hace con 12.000 pequeños productores de tabaco, ¿sí? Lo mismo hacen en muchísimas actividades. Ahora, también, sin ánimo de trasladar esto a la ciudadanía, nosotros como ciudadanos debemos demandar el cambio de esa política. Y así ocurre con la tierra. En Monte Carlo hay empresarios que crecieron del día a la mañana, que en 4 o 5 años acumularon 3.500 hectáreas, escuche bien, 3.500 en la peor crisis. Yo le estoy hablando de 2001-2005. ¿Sí? Cuando yo quiero cambiar un auto, la FIP me pide a mí de dónde saco la plata. ¿De dónde sacan la plata estos sectores que antes hacían grasa? Porque uno de estos empresarios hacía grasa. Grasa de vaca, ¿me entendés? Nosotros también ya no somos giles. Entonces, acá hay que preguntarse todas esas cosas. Porque esos sectores son los que están detrás de esto. Porque esos sectores son los que disputan. A ellos sí les interesa la propiedad para explotar, digamos. Y si te pueden explotar vos juntos, mejor, digamos, ¿no? Hasta reventarte como un sapo, ¿no? Perdón, ese animal tan noble, ¿no? Pero es así. Entonces, hay también una naturalización. Hoy está naturalizado de que porque el macrismo habilitó, ¿sí?, la importación de terciado, la fábrica donde mi padre trabajó casi 40 años, esos trabajadores están al borde del hambre trabajando 2 días. Nuestra solidaridad, porque eso es seguridad.
naturalizamos que se cerró la pastera de celulosa, 200 obreros en la calle, ¿sí? Nosotros vivimos naturalizando todas estas cosas. Y yo creo que, fíjese, hay productores que pasaron 70 años, o sea, más de una generación, y hoy venden sus chacras. Cuando estos tipos que no sabemos de dónde traen la plata, probablemente el narcotráfico, ¿sí?, compran miles y miles de hectáreas. Dejémonos de joder, ¿hasta cuándo vamos a, como comunidad, como sociedad? Porque cuando estos sectores se quedan con la tierra, se quedan con tu expectativa de vida, con tu esperanza, se quedan con el agua, se quedan con todo, como decía Yagiar, ¿no? Pero fundamentalmente hoy, ¿sabes lo que están, nos están dejando fuera del sistema? La gente no tiene dónde vivir. ¿Cómo es posible que en medio de la planta urbana de Monte Carlo una persona siga teniendo 16 o 20 hectáreas de eucalipto, por ejemplo? Y esa persona, ese grupo empresario, tiene 6.500 hectáreas en todo el municipio. ¿Cómo es posible eso? Entonces, nosotros no queremos robar a nadie. Queremos que la política repare lo que la política permitió. ¿Por qué tengo yo que bancarme la propiedad privada de 233.000 hectáreas mientras miles de misioneros no tienen dónde vivir? Que me digan qué ha hecho esta empresa en el sentido de darnos prosperidad. A ver, porque esto, la feria forestal, bueno, discutamos el contenido de lo que ha sido esta provincia forestal. Y es una enorme tarea, una tarea titánica. Ahora, ese saber no te la van a dar los ingenieros que son genuflexos a esas empresas. Esa es la organización de trabajadores. Y yo creo que esa es la discusión de fondo, ¿no? Y yo pienso, compañero, que estas llamadas vienen de esos sectores de poder. Y voy a explicar por qué. Hay municipios donde hay 6 policías. Durante mucho tiempo yo daba el ejemplo de Piraí, que tenía 4 policías. Ahora creo que tiene 6, 7. ¿Sí? En ese lugar una empresa tenía 10 veces más personal de seguridad que toda esa comunidad. Y detrás de esa empresa de seguridad están todos los comisarios generales retirados de la policía. Allí hay que buscar la mano de obra de que hoy a nosotros nos están amenazando. Porque no son tipos analfabetos los que nos amenazan. Manejan perfectamente el inglés. Está claro que manejan la informática mejor que cualquiera de nosotros. El lenguaje con el que se expresan es absolutamente académico. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros ya aprendimos a no ser tontos, digamos. Yo creo que en el fondo está la discusión. Digamos, ¿hay un censo de cuánto personal tienen esta empresa de seguridad? Y pregunto una cosa. Si el Estado, cuando hizo los estudios de salud laboral, dijo que vos podés ser policía 25 años, porque eso es lo que permite, ¿sí?, que vos manejes un arma de manera segura y sea un ciudadano, ¿sí?, ¿por qué después de eso te va a permitir a vos seguir trabajando en seguridad? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde está la justicia? Porque eso hay que preguntarse. ¿Cómo una persona que todos los estudios, ¿sí?, de salud laboral dice que vos podés ser policía, ¿por qué vos después estás metida en estas empresas de seguridad? Nosotros hemos encontrado en Monte Carlo, ¿sí?, en esas empresas de seguridad, hasta tipos que han sido parte de la represión. Ahora se murió hace poco uno. Y voy a dar el nombre para que sepan. El apellido era Aurich. Célebre represor en Monte Carlo. Cuidaba después la municipalidad. Después, cuando nosotros advertimos a la intendencia, fue a cuidar la cooperativa. Entonces, esto es lo que hay que discutir. No es solamente la llamada a teléfono. Ya coincidimos con el análisis acá de Rubén, y en las ciudades también se siente la misma consecuencia, tal vez no con con los medios que están empleando, pero sí las fuerzas de seguridad actúan en las ocupaciones de tierra, principalmente porque hay miles de familias que acá en Posadas no tienen un lugar para vivir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o ellos mismos? Se organizan mínimamente y buscan un lugar para levantar un rancho y vivir con su familia. Esa es la realidad. Ahora, ¿existe una política del gobierno provincial o nacional para ocuparse de ese problema que hay en la sociedad? No existe. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es tratar de que esta tiene derecho a la vida como cualquier otra persona, formar su familia,
pelear por un trabajo, que es lo que nosotros hacemos, y solidarizarnos con esas personas. Así también, nuestra amplia solidaridad acá con el compañero Rubén, por las amenazas que está recibiendo hace 15 días, dice él. E impresionante y también, la verdad, preocupante, porque no se sabe de dónde viene la amenaza. Entonces él dice, mano de obra desocupada, tanto no es. Entonces está muy ocupada, pero ¿a quién? Para perseguirle a los luchadores populares. Y acá nosotros hace tiempos, hace rato, que estamos codo a codo con estos compañeros que están acá, y la CCC, por lo menos, vamos a seguir peleando juntos, y esta sociedad tenemos que cambiar entre todos. Esta sociedad a favor de la gente más necesitada. Yo, esto es lo que puedo decir. ¿Cuál fue la respuesta de la justicia? ¿Ustedes denunciaron, digamos, este hecho? La causa está en manos de la jueza Lou, del juzgado número 2 del Dorado. Nos merecen los mayores respetos su vida, su trayectoria dentro de la justicia. En ese juzgado está, tenemos esperanza. Si en alguien tenemos esperanza, en ella. Si usted me dice en quién tiene esperanza, usted y yo, la única que tengo esperanza en esa jueza, porque su vida la conocemos, su vida. O sea, nosotros no tenemos como trabajadores más que halago hacia lo que ha sido su vida, ¿sí? Y eso es lo que hemos hecho. Tengo que agradecer enormemente no solo a los compañeros que están acá, que han hecho todo, que la CTA se ha comunicado con el Ministerio de Gobierno me ha llamado. Pero yo voy a decir acá públicamente lo que le dije a ellos. Ellos, si quieren hacer algo, ellos tienen que reparar las causas de esto. Las causas que son profundas, porque puede que cesen en el caso particular nuestro, digamos. Pero si ellos no corrigen, la cuestión de esto va a seguir. También ahora hay un llamado para que concurramos a Buenos Aires, ¿no? Iremos sabiendo que vamos a entrevistarnos con funcionarios, ministros de Seguridad y Justicia, de lo que son, que hoy practican estas políticas represivas contra los trabajadores. Nosotros no nos vamos a engañar. Yo sí voy a ir a reunirme con los funcionarios nacionales, le vamos a transmitir esto, que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Porque si no sería muy ingenuo. Yo no puedo decirle hoy a usted acá, yo confío que la policía me cuida o que la política de seguridad de Macri es para los trabajadores. Yo no puedo ser ingenuo, porque yo todos los días estoy mirando que con garrote, con gases, con esto, con lo otro, quieren hacernos a nosotros retroceder en nuestra lucha. Y nosotros, sin ánimo de criticar a nadie, pero nosotros en la central, o por lo menos los compañeros que estamos acá, en esta parte de la CTA, nosotros hemos luchado contra todos los gobiernos que vinieron por la defensa de nuestros derechos como trabajadores. Y eso lo vamos a seguir sosteniendo, esté quien esté. Y la calle siempre ha sido nuestro lugar. Algunos se corrieron de la calle y ahora están volviendo. Yo quiero decir absolutamente, yo decía a una colega a ustedes recién, yo no soy Marilu Leverberg. Yo no voy a ir a hacer circo en Buenos Aires y acá voy a decirle a los compañeros, no paren. No, esa no es nuestra tradición. Nuestra tradición es exigir el cambio de la política. Y si no hay cambio de la política, y bueno, tendremos que construir los trabajadores. Porque eso es lo que nos está pasando. Nosotros, cuando nosotros dejamos hacer política a los trabajadores, sufrimos. Sufrimos un montón. Entonces, ahora no está pasando esto. A mí mire, ¿cómo yo voy a ir a decirle a un compañero que tiene 5 hernias de disco, que fue explotado 20, 25 años en los yerbales, que ahora tumbó el monte con su mano, que limpió con su mano porque no tiene topadora, no tiene nada, que se juntó con otro hermano, cultivó la tierra, tiene hortaliza, tiene mandioca, que solo de mandioca, llevando al mercado en Monte Carlo, los fines de semana gana 1.500 pesos de mandioca, ¿sí? Que eso no gana explotado en el yerbal por semana. ¿Cómo yo le iba a decir, sabes qué? Estos compañeros me amenazan a mí, quieren que vos arranques todo eso y te vayas de acá. ¿En nombre de quién le vamos a decir nosotros? Eso es lo que piden, o sea, y eso es lo que queremos denunciar, digamos, porque... Pero no, nosotros no somos víctimas, ¿eh? No, nosotros somos ciudadanos que nos empoderamos. Y que la mejor defensa que vamos a tener es construir más política, más unidad, más esto, porque si no nos van a comer.